Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy volvemos a la ciudad de Antofagasta, ya que tengo unos planes para ser bastante buenos. Y aquí ya se ve la ciudad como va con su nueva zona industrial, la zona financiera atrás que hicimos en el capítulo anterior, creo, o uno anterior más. Y bueno, ¿cómo vamos? 142.000 habitantes, el dinero, ni nos preocupamos de eso porque estamos más 6 millones. Estamos chill. Les dejo el video de cómo gestionar tipos de demanda en la descripción para que lo puedan ver. Que con esto no va a tener nunca más problemas financieros ni de tipo de demanda. Y todos los problemas que existen. Tenemos el de gestión de residuos. Estamos ganando dinero porque tenemos, yo creo, cierta exportación. Y también tenemos el nivel de la educación, también exportación. Exportamos madera, un poquito de minerales y tenemos bastante déficit en ya los servicios más de procesamiento. Y también tenemos bienes intangibles bastante bien, todo exportando generalmente y quiero exportar finanzas. Vamos a hacer una actualización educacional, sobre todo en la Universidad Tecnológica, porque ya está completa. Y se completó bastante rápido, así que vamos a tener que hacer algo con esto. Yo creo que voy a expandir, voy a hacerle la mejora y vamos a ir esperando cómo va. Porque creo que no se puede colocar otra universidad tecnológica. Vamos a ir viéndolo. A ver, no se puede colocar otra. Así que estamos a tope. Estamos bastante bien. Y bueno, esto va lento, sobre todo la escuela secundaria, superior y universidad es lento porque la escuela primaria se demora mucho en egresar, en el tiempo in-game. Es muy lento, entonces eso lo van a tener que ajustar. Por eso es tan lento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a expandir toda esta ciudad, más centrado en la costa y esta isla. Vamos a ir viendo qué ponemos. Estoy pensado colocar en esa isla una zona industrial conectada con el puerto. Y vamos a colocar también el puerto, no de mercancía, el puerto para que lleguen turistas aquí o en la otra zona. Ahí vamos a ir viendo qué vamos a colocar. Y vamos a colocar también un parque turístico. Y ahí vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Estoy viendo que hay que terraformar bastante. Así que yo creo que los voy a dejar con el proceso de terraformar toda esta zona, aplanar, sacar toda esta montaña. Así que hago esto y volvemos. Bueno, ya planeé aquí y voy a empezar ya con la conexión. Les quiero dar una idea para luego dejarlos con el timelapse del layout que voy a hacer. Aquí pienso colocar una carretera transversal que divide entre comillas esta isla, pero también que tenga conexión hacia el otro puerto. Así que eso lo estamos viendo, como pueden ver.
algo que termina aquí, pero que tenga dos brazos hacia tanto, más que nada que tenga tres conexiones, yo creo, una conexión hacia el otro sector, hacia el puerto, y también hacia dos sectores de esta del continente, podríamos decir. Entonces ahí tendríamos una central, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, algo así quiero hacer. Vamos ahí ver cómo lo hago. Así que ahora los dejo con el timelapse del layout que voy a estar realizando en este sector. We'll be right back.
Bueno, gente, así va quedando. Voy a colocar ahora el puerto. Terminé de colocar este quay. Vamos a colocar el muelle aquí también. Ahí. Ojalá pueda pasarlo por abajo. Ahí y ahí. No va a quedar tan clean, pero bueno. Ahora saco aquí el terreno y voy a colocar aquí el puerto. En la zona más del medio, para luego ya empezar con el layout de este centro más turístico que hacen. Ahí, vamos. Ahí, perfecto. Entonces, como vieron, aquí está la entrada. Vamos a colocar el muelle, que tiene que ir aquí, yo creo. Creo que voy a colocar dos o uno. Ahí voy a ver cómo se ve. Ahí, yo creo, sí. Vamos a colocar las mejoras para ver directamente cuál es el espacio total que voy a utilizar. Y aquí, bueno, no voy a poder conectarlo. Obviamente, no tenemos Anarchy todavía, pero quedó perfecto. Y así es como se está viendo. Vamos a conectar acá también. Y luego tengo que ver si la ruta puede pasar por debajo de este puente. Sí, sí puede. Perfecto. Vamos a colocar algo más medio. Una ruta no tan grande. Ah, creo que no puede. Vamos a ver bien. Sí, voy a tener que destruirlo aquí y voy a tener que volver a hacer la ruta. Así que vuelvo a hacer de nuevo esto y le explico qué es lo que voy a hacer ya en la ciudad. Gente, como vieron, ya arreglé lo del puente y ahora tengo que comenzar la conexión de del continente hacia esta isla. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una intersección manual, yo creo. Vamos a elevar, yo creo, un poquito esto. Vamos a colocar aquí que llegue y vamos a hacer aquí una pequeña intersección.
Así que los dejo con la construcción de la intersección y de ahí veo qué más puedo colocar en este sector. Bueno, concluida la intersección, voy a colocar, creo, este nuevo, esta industria que es petrolera, creo, y la vamos a colocar aquí de referencia, como para decir aquí va a ir esto, y así me doy una idea de cómo crear un layout. Así que ya lo tengo decidido, esta va a ser una zona industrial, también vamos a colocar cosas de recolección de residuos, agua, para que le dé un look bastante, bueno, bien industrial. Y creo que aquí voy a conectar también hacia, voy a crear otro puente y voy a conectar hacia el otro puerto que tengo. Así que los dejo ahora con, más que nada con el layout de esta zona que voy a seguir, y de ahí continuamos ya para la ciudad. Bueno, gente, ya está construido este pequeño layout, luego vamos a ir viendo, pero aquí voy a conectar desde aquí hasta acá, porque está viendo que aquí tenía una carretera, una avenida más que nada, así sin conectar, así que vamos a terraformar un poquito y vamos a conectar este puerto hacia la otra zona industrial para que lleguen directamente, así que va a quedar un hub bastante grande de transporte, va a llegar mucho camión. Y aquí quiero ver qué tipo de puente colocar. No sé si colocar otro puente de San Francisco o colocar otro tipo de puente para que no sea tan monótono. Y aparte, estas turbinas eólicas le dan ese toque que hace que se vea mucho mejor de si es que no estuvieran. Así que vamos a ver qué puente utilizar. Este puente, entonces tendría que ir un poco curvo también. Una obra de ingeniería brutal aquí estamos haciendo. Y no, tengo que alargar un poco creo la ahí. Pero no sé, no me gusta mucho este puente. Siento que no pega tanto.
Y más o menos por ahí yo creo que estaría bien. Pero no me convence mucho cómo se ve. Creo que con este se ve mucho mejor. Es que es mucho más imponente. Entonces eso hace que resalte mucho más. Así que creo que vamos a colocar esto. Vamos a terraformar un poquito. Sí, se ve increíble. Se ve genial. Aquí queda un poco como un poco chueco. Tendría que, voy a cambiarla a una de 3. Un 3x3, ahí se ve un poquito mejor. Y miren el tremendo puente aquí que va a... Ahora aquí voy a tener que terraformar, creo. O voy a probar si funciona. Ahí sí. Veamos. Este es de 3x3. Aquí con... Ojalá quede con esa muralla. Me gustaría que quede con la muralla. Ahí. Ahí. Uy, que se mueve. Ahí. Y de aquí ya llego a terreno suelo. Perfecto. Y ya miren, tenemos una conexión increíble. Esto lo teníamos así. Yo había dejado esta intersección así. Y de repente nació esta idea. Así que muy bien pensado ahí. Aprovechando esta oportunidad. Es que a veces quedan cosas puestas. Y uno no las ve en ese instante. Pero luego el mismo juego te va abriendo los ojos. Así que vamos a generar esta intersección. Va a ser genial. O sea, va a haber mucho vehículo. Así que vamos a ver cómo se ve un plano general. Voy aquí a actualizar un poquito los semáforos. Ojalá la intersección D. Y así ya se está viendo. Se ve genial. Dos tramos de puente. Tres puentes, dos de San Francisco, uno, un tercero normal. Y ahora vamos a empezar con el layout de la ciudad. Así que los dejo con el layout de la ciudad.
Bueno, gente, mientras construía el layout, pienso, aquí siento que se veía un poco vacío, así que voy a colocar otro puerto de mercancías para que se vea bien, bien denso este sector. Se veía como un poco pelado ese sector, como que no había nada. Y eso, bueno, lo genera mucho las carreteras, la intersección. Entonces vamos de algún modo a conectar esto, y así se ve que estamos utilizando este espacio, porque se veía como que... Bueno, ¿y qué hago aquí? Era un espacio de tierra que no se estaba utilizando. Justo está aquí la intersección. Después creo que voy a colocar una intersección directa del puerto hacia la entrada y salida de esta carretera, porque creo que esa rotonda y esta intersección no van a dar abasto. Y quizás coloquemos todo de una... Y se ve aquí súper bonito ese árbol que quedó aquí. Así que vamos a actualizar. Hay que siempre darle harta zona de verde a las zonas industriales, porque si no se ven horriblemente. Así que póngale siempre árboles a las calles, por lo menos, para que tengan algún ese contraste. Aquí vamos a crear la línea. Y estaba viendo que me equivoqué en soñar. Puse, en vez de oficina de baja densidad, puse alta, y aquí me creció un edificio gigante en la zona industrial. Así que voy a tener que borrarlo después. Vamos a colocar la línea de esta nueva ruta de mercancías, que va a ir desde aquí y va a llegar directamente. Y bueno, así quedó. Así que ahora vamos a seguir construyendo el layout de esta ciudad. Aquí vamos a colocar una gran zona de residencia baja, que, bueno, como siempre, va a ir actualizándose una vez que vaya creciendo este sector. Así que los dejo con la construcción de esta ambas zonas, y para luego mostrarles cómo queda ya en su resultado final, y ver cómo funciona el tráfico también.
Thank you.
Y bueno, gente, miren cómo va quedando esto ya. El parque quedó súper bonito. Aquí, y vamos a desbloquear ahora también la cárcel que quiero colocar. Y también la oficina de inteligencia. La quiero colocar por acá también. Veamos una zona, quizás tenga que borrar toda esta zona de residencia media que puse aquí. Y quizás coloque esto. Porque aquí no cabe. Así que voy a tener, yo creo que voy a borrar esa zona media y lo vamos a colocar ahí. Porque se ve... Bueno, aquí se me está generando atasco ya. Tenemos que el próximo capítulo sí o sí colocar el metro, todos los tipos de transporte, porque estamos sin transporte, entonces todo es por vehículo, todo es por taxi, entonces se generan atascos. Voy a ver dónde colocar la cárcel. Y yo creo que va a tener que ser entre estos colegios, no sé. Porque es súper grande el edificio aquí. Los edificios son muy grandes. Así que vamos a ver dónde lo puedo colocar. Pero a mí me tinca que aquí debe ser un buen lugar. Todo esto voy a tener que eliminarlo. Todo esto lo voy a eliminar. Así que lo elimino y bueno, y eliminé toda esta zona. Me quedan aquí estas pequeñas cositas. Voy a aplanar un poquito. Y ya para por fin colocar este gran edificio policial, que es el de investigaciones, creo. Y lo vamos a colocar justamente aquí. Ahí, yo creo, bien centro. Ahí, y luego vamos a tener que adornarlo un poquito al lado. Aquí. Como siempre en este mapa, el terreno jode bastante. Hay mucho desnivel por la naturaleza del mapa. Va de costa a cordillera, entonces hay una elevación, hay una inclinación. Es natural, entonces es bastante molesto. Y aquí estoy siguiendo este layout que me está gustando bastante, que es colocar siempre carretera de una dirección. Y las de al medio son de ida y de vuelta. Entonces sí genero que por una entren y por otra salgan. Aquí no me gustó mucho. No puedo conectarlo directamente. Se me conecta a la carretera. Pero voy a tener que dejarlo así. Ahora les muestro cómo ya queda toda esta zona final. Bueno, gente, finalmente así es como quedó esta zona. Ya dejé pasar el tiempo, los árboles crecieron y construí una pequeña cosa que no grabé porque se me ocurrió en ese momento rápido, que fue esto, y coloqué aquí la estación de tren, que ya más adelante les voy a mostrar. Aquí no está nada conectado, solo una referencia para que no se me olvide que aquí voy a colocar un tren y va a tener una relación con otra cosa. Así que miren cómo quedó. Aquí al final tuve que cambiar toda esta intersección. Me generaba un tráfico increíble. Así que hice esta intersección manual. Y aquí que llega la Express Highway. Y llega por acá. Miren todos los buses. Y también tuve que colocar una línea de bus súper rápido, que es la línea azul. Que básicamente la línea azul es la que llega a toda la ciudad, básicamente. Les voy a mostrar aquí lo que hice. Aquí al final me aplané todo. Coloqué una universidad, un instituto, unas pequeñas oficinas. Y lo dejé así básicamente. Y aquí tenemos la línea azul que van llegando los buses. La simulación me da muy lento porque tengo 220 y tantos mil habitantes. Entonces la optimización sigue mal. Pero miren los kilómetros que tiene. 2300 pasajeros. Y tiene 26 kilómetros, que básicamente es la que va desde aquí hasta el otro extremo de la ciudad, que es la zona financiera, donde tenemos también la otra parada, terminal de bus. Entonces va de terminal de bus a terminal de bus. Imagínense, de aquí a aquí hasta acá. O sea, una red de bus impresionante. Y en el próximo capítulo voy a hacer el metro también.
vamos a tener que expandir bastante el metro, porque aquí esta zona está brutal. Tiene una entrada, bueno, realmente tiene dos entradas, pero la segunda entrada más que nada es industrial, así que no vale. Y aquí voy a cambiar esta zona porque no me, o sea, me siguen girando hacia la izquierda cuando les digo que no pueden, así que está bastante mal. Desde la última actualización no sé qué pasa, que das órdenes y no funciona. Así que miren ya cómo se ve. Para ir terminando este capítulo, próximo capítulo sí o sí conexión total de metro, tren y todo. Pero miren cómo se ve ya esta zona. Me gustó, faltaba esa zona con bar, no lo habíamos aprovechado tan bien. Estamos haciendo como muy cerca a todo de la montaña. Y ahora ya utilizamos los puentes. Miren aquí el relieve, cómo se ve de la baja densidad, media, alta. En el centro esto es pura teoría de fotografía del relieve. Y vamos a colocar aquí una toma final para ir despidiendo el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Miren cómo se ve este juego, los gráficos, las iluminaciones, espectacular. Vamos a ver aquí. Oh, aquí se ve espectacular. Así que espero que les guste. Recuerden darle like, suscribirse. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.